Gente, opa, Cata, ¿cómo estás? Muy negret. Pues yo estoy, opa, ¿cómo están ustedes? Es que, ¿saben por qué? Es que no se ve, es que ando muy negret, pero el es que coquet. Ando con un lacito coquet, no se ve, sí que no se ve nada. Es porque es negret. ¿Cómo le haremos? Bueno, yo ando con un lacito, entonces yo dice que no es coquet, que es negret, pero esto es lo más coquet que me van a ver en la vida entera. Pero feliz de estar aquí ya. Ay, casi es viernes, qué emoción. Nada que ver, falta todo mañana. Ah, no, mañana es viernes. Hoy es jueves. Yo. Ok, bueno, gracias por acompañarnos, chiquillas y chiquillos. Vamos a darles, vamos a decirles hola. Vamos a ver si ya aparecimos en el Facebook. Sí, aquí está. Hoy ¡ey! Hoy tenemos regalo. ¿Qué tal qué? Aquella no vino hoy. ¡Cata! ¡Ella pidió permiso! Es una barbaridad. Ella pidió Mero. Permiso. Pero pidió está permiso. En sí. Otro lado. Y de vuelta. No. Está trabajando porque ella se parte el lomo. Para mantener a Valentín. Para mantener a Valentín. ¿Cómo se llama la otra perrita? ¿La perrita? No, nunca vamos a adivinar en la vida, así que ni pensemos. No, y es que ella me ha dicho el nombre de la salchicha. Sofía, no. Sofía, anda por ahí. Úrsula, no. Casi. Bueno, ¿le parece a doña Jessy? Vamos a ver titulares. Sí, vieras que me parece, doña Cata, porque si vamos a ver titulares, nos podríamos enfocar en lo que tenemos hoy en este programa, que hay regalo de por medio. Es que a mí como me encantan tanto los regalos, no me van a dar nada a mí, pero que se los den a ustedes es como si me los estuvieran dando a mí. Vámonos a titulares, por favor. Hoy en Opogar conmemoramos el Día Internacional del Niño con Cáncer. También hablaremos sobre los masajes faciales y tendremos a un especialista que nos ampliará el tema sobre yoga facial. Además, le contaremos cómo reconocer estafas en redes sociales y les daremos algunas recomendaciones. No se despegue de la pantalla de Opogar y comparta junto a nuestras presentadoras Yesenia, Catalina y Verónica. Bueno, bueno, sí, yo lo que estoy es muy ansiosa por el tema del regalo. Es que yo vi un regalo. Hay un regalo. Sí. Tototote. Sí, ¿usted sí. quiere? ¿Usted quiere saber? ¿Usted sabe qué es? ¿Les decimos qué es? Sí. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Si para este momento no saben qué es, o sea, un cero se sacaron, porque ya lo venimos diciendo desde hace días, quiere decir que no han visto el programa. ¿Quién está harto de las presas? ¿Quién? Yo quiero dar una pista. ¿Una pista? Sí. ¡Ya la dio! ¡Ya la dio con eso! Es que nos tienen que abrir la toma. Ahora nos la toma. Ahora la toma. Porque no estamos de cuerpito entero. Ahora la toma. Tan lindas que andamos hoy. Sí, esa toma que va. Entonces es así. Vamos a ver si adivinan. Ma. Si adivinan, no es que se lo van a pegar, es que van a estar cerca de pegárselo. Entonces vamos a ver. Dele. ¡No le arranca la voz! Demasiado, me van a decir que cool, que enojoso. Yo aquí es que pero, demasiado. Pero a ver usted. No, ni yo no sabe andar en eso. Yo nunca he andado. Bueno, es una moto, pero si no he andado. Yo nunca, bueno, sí he andado, pero yo un día manejé una moto como 25 metros y casi me daba algo, porque a mí me da mucho miedo esas cosas. Bueno, si usted quiere ganarse una moto, tiene que estar pendiente de las novelas Gata Salvaje y Mi Gorda Bella. Una la pasan a las 7 de la noche y la otra a las 9. ¿Qué es lo que va a pasar? En la transmisión va a salir así, dos nombres de los artistas que participan en esas novelas. Usted se mete a www.genteopa.com, da sus datos, da los nombres de los artistas y así va a estar participando para llevarse esta super moto. Esta dinámica está desde el 12 hasta el 23 de febrero. No, qué chuzo. Usted sabe venir a trabajo en moto, qué bueno. Ahora como las presas están de terribles, yo hoy me voy a ir en moto. ¿Se va a ir? Ustedes se imaginan, yo pagaría por ver a Cecilia en moto. Ey, ¿por qué no? ¿Ustedes van a andar en moto? Ya me hicieron ¿sí? parte. Pero yo sé que usted es piloto. Sí. ¿De carros? ¿De carreras o no? No. ¿Usted es piloto de avión? Sí, de no cualquier avión, de una avionetica chiquitita. Es que usted sabe manejar moto, ¿en serio? Sí, sí sé manejar moto.
Así como para y que ahora le voy a enseñar una cicatriz. ¿En serio? No para llevarla a dar una vuelta porque nos vamos a caer. No, a ver, pero vea, usted a ver, ya, la cicatriz. Es que la moto es muy fácil, entonces agarra la manivela. Sí, exacto. Entonces usted agarra la manivela, monta pata. No la suelte porque tiene que hacerle al arrancador. ¿Aquí? Sí, entonces. Ajá. Pero ahí parece como un perrillo cuando uno le rasca como por aquí. Pues tengo que le rascaba los perrillos como por aquí. No, porque yo estoy... Primero, yo estoy hablando de moto, de esas motos que... De esas gileras de cuatro tiempos. ¿Qué es eso? De motos de trabajo, nada de esas BMWs y esas Ducatis. ¿Qué es una gilera? Ah, no, no, no. La que va dejando los pistones por las cuestas. Ve, hagamos una nota. Está enseñándome a andar en moto. No, porque no soy experta. ¿Qué importa? ¿Por qué no? Ya sé, contratemos a alguien para que nos enseñe a andar en moto, pero un día nada más y grabamos y para que la gente nos vea nuestros mejores. No, y si nos caemos, imagina, después venimos todas cholladas. Es que honestamente, o sea, si me pidieras otra cosa en lo que sí soy buena, pero yo no soy buena andando en moto. Bueno, ¿no? Lléveme, se lo aseguro porque tengo una cicatriz donde me caí. Lléveme a dar una vuelta en avión, pero usted maneja. Usted con podríamos pilotea. Coordinar. ¿Cómo se dice? ¿Pilotea? Sí, pilotear. ¿Podríamos coordinar eso? ¡Vamos! Para lo que tampoco soy muy buena. Ah, entonces nos vamos. Ay, vamos. Primero vamos a aprender a manejar carro. ¿Usted sabe andar en bici? Sí. No, te lo iba a enseñar. ¿Cuadra? Sí. ¿Patines? ¿Sabe no. patinar? Yo le enseño a patinar. Gracias. Vamos a la sabana. Y patinamos. ¿Sí? Vamos, sí. vamos. Sí, ¿qué me da? Las clases de patines. Un granizado. Un ¿así? Copo de la sabana. Sí. Sas. ¿Le damos? Sas. Listo. Anoten, chiquillos. Vamos a hacerlo responsable de su palabra. Bueno, ¿y qué vamos a regalar? Vamos a regalar la guacha de Jade. Ay, no me la traje. Bueno, la guacha de Jade, métanse aquí en Facebook, hay un post que dice que vamos a regalar una guacha de Jade. Hoy viene, ¡ah, bueno! Ay, esa mera, linda. Esa mera. Eso, ahí está ya. Eso, y eso sirve para hacerse masajitos en la cara, para estimular, no sé, estoy bateando, por eso es que vamos a tener una entrevista. Sí, sí. Ahora, no, tienen que poner mucha atención en la entrevista porque... La especialista va a contestar la pregunta, ¿ok? ¿Qué es lo más importante del yoga facial? Eso es la pregunta que usted tiene que estar pendiente de que Priscila Arango va a contestar durante su participación hoy. Y cuando usted ya tenga la respuesta, se va a ese post en Insta, en Facebook, contesta. Y mañana, antito de terminar el programa, hacemos el sorteo y puede ser usted la ganadora de esta guaya. Además de la guaya, vamos a regalar la capacitación para usarla, que no se preocupe, wow. puede ser en línea. Usted se conecta con la especialista, ajá, y ella le va a dar una clase de cómo es que la tiene que usar. Súper regalo. Y además, esa guacha la ponen en el congelador y la tienen ahí en frío. ¿Qué? Se la pasan. Yo tengo ¿en una igualdad. Sí, claro. ¿Y usted la usa? No. ¿Cómo es? Casa de madera, de leña. Casa de herrero, cuchillo de palo, es el único que me sé. Sí, ese era. O no hay profeta en su propia tierra. Estos son los dos que me sé. A mí me pasa eso. Yo no me hago prácticamente nada. Cuesta mucho. No, nunca tengo el tiempo ni la iniciativa. Pero estás muy linda. Parece que te hicieras de todo. Gracias. Bueno, no es que me hago, es que no hago muchas cosas. ¿Cuál es la A? No entendí cuál es la diferencia. Bueno, que tal vez el secreto, cuando me preguntan mucho del tema facial del aspecto de mi rostro, es porque no hago muchas cosas, más bien. Ah, ok, claro. Es, ajá, ¿como qué? No. La que no, sigue sin entender. ¡Ah, sí, claro! Ah, por ejemplo, ¿cómo tomar alcohol? Como usar todo ese séquito de skincare para empezar. Ok. ¿Mm? ¿Sabes cuál es un tema que vamos a tocar? En las chiquillas así como de 10 años, que está súper de moda, que han salido un montón de TikToks que se van a Sephora, pero de eso está. Bueno, claro. Aquí no hay Sephora, pero habrán otras cosas que están pero obsesionadas. Está chino.
Está el chino, exacto. Aquí no dice Sephora, pero está el chino. Están obsesionadas con el tema de skincare. No, en sí. serio. Sí. Y son, o sea, y es un, y una, hay muchas mamás que es un problema para ellas. Y hay otras que no les importa y nada más van y les compran de todo. Y las chiquitas están poniendo productos que no necesitan y que incluso les perjudican. Entonces, de eso vamos a hablar. Vas a ver que voy a preparar una nota de eso. Me avisas para ver detalles. Por favor, yo te aviso con anticipación para que prepares tu mente y corazón. Bueno, tenemos una también una noticia súper importante. Hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Así que bueno, queremos ser parte de esa conmemoración. Y si usted quiere saber cuál es el cáncer más común de este país y cuál es el que más se diagnostica, vea esta nota que nos han preparado. ¿Sabía usted que cada 3 días en nuestro país un niño es diagnosticado con cáncer? Este 15 de febrero, como cada año, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil para concientizar y apoyar a los niños y niñas con cáncer, a los sobrevivientes y a sus familias. La Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil apoya a más de 600 familias y a sus niños dándoles tratamientos para el cáncer y ayudas. Alci nace en 1980 bajo el lema Gracias por salvarme la vida sin conocerme, con el fin de apoyar a todos los niños diagnosticados en el servicio de hematoncología del Hospital Nacional de Niños, que somos una comunión, trabajamos con todos los expertos del Hospital Nacional de Niños para darles una muy buena calidad a todos los niños con cáncer. Bueno, Alci les da apoyo psicosocial a todos los pacientes que lo necesitan, igualmente todo el apoyo en cuanto a compra de equipo y medicamento, que nosotros somos dirigidos y guiados por los expertos para que Alci pues compre equipo y medicamento que los niños necesiten en el presupuesto. Igualmente, nosotros apoyamos en lo que es la parte recreativa, la parte emocional, realizamos campañas de detección temprana para lograr dar al paciente una ayuda en forma integral. En Costa Rica, el cáncer más común entre los niños es la leucemia. Leucemia, LLA. Súper bien, demasiado linda. Ellos atienden a uno muy bien. Un apoyo que hemos tenido, que he tenido, tanto por el proceso de mi hija. No me han dejado solita. Son una bendición en nuestras vidas. El 92% de los niños con leucemia se pueden recuperar con un correcto tratamiento. En febrero se conmemora el mes dorado que busca generar conciencia sobre la importancia de que los adultos estén atentos a los síntomas que podrían alertar sobre un cáncer infantil. Además, según los expertos, cuando un niño es diagnosticado con esta enfermedad, es importante decirle la verdad para que comprendan el proceso que van a pasar. Bueno, y es que yo creo que no hay palabras para poder describir el dolor de una madre, de una familia, de los padres, totalmente, cuando están enfrentando ese tipo de situaciones, porque uno que no lo ha vivido, yo creo que es muy difícil de entender lo duro que debe de ser. Solo podemos mostrar empatía, ser solidarios y también unirnos siempre que haya prevención para este tipo de cosas. Sí, ayudar de la manera que podamos, manera que como dicen ellos también, necesitan recursos, los tratamientos son carísimos, todo este tema, estas instituciones necesitan, y no solo nuestro apoyo, digamos, en mente, ¿verdad?, sino que también recurso económico, así que si tenemos la posibilidad de hacerlo, también nunca pensar que es un poquitito, no solo por eso, sino porque también, bueno, puede ser que en algún momento nosotros o algún familiar cercano necesite apoyarse de estas instituciones y no sabemos que estamos apoyando algo que luego vamos a necesitar. Es que uno nunca sabe, ¿verdad? Porque también vienen las generaciones y no sabemos si vamos a afrontar una situación de estas. Yo siempre que veo alcancidas de niños, yo siempre he hecho mi colaboración en la Teletón también, que es un gran esfuerzo que se hace. Siempre tratamos de hacer la colaboración porque creo que todos estos esfuerzos que se hacen es precisamente para ayudar a estos niños. Sí, total. Sí, incluso, bueno, muchas, yo soy de las que pienso que de las muestras más grandes y más lindas y de más amorosas que puede hacer uno por una persona es la oración, porque también, de verdad es que la oración mueve la mano de Dios y el Señor es enamorado de los niños también. Sí, por supuesto. Qué difícil estar en esa posición de ser una mamá con un
como un niño con cáncer, yo no puedo ni imaginarme en el momento que uno recibe la noticia, el tiempo que cuesta asimilarlo, la entrega que uno decide tener, ¿verdad? Porque por supuesto que uno va a estar ahí en cada paso del camino, no solo llevándolo a todas los tratamientos que tenga, sino también los efectos secundarios y emocionalmente sostener a ese pequeñito, ¿verdad? Y muchas veces somos las mamás a las que nos toca eso. Sí, y no solo eso, Cata, es lo que involucra a la familia en este sentido. Sin embargo, la que sabemos que siempre está ahí con esta lucha, asumiendo toda esta situación, es una mamá. Total. Entonces también a veces nos olvidamos de que no solamente el niño necesita la ayuda, la atención, sino que también la mamá, que se desgasta, que emocionalmente se desgasta. Incluso las familias o las mamás que tienen que venir desde muchos kilómetros hasta el hospital de niños, todo ese traslado, toda esa, y que tienen otros niños en la casa, que tienen que dejar cuidando con otros familiares y que también a veces dependen también de su ingreso económico, familia. Correcto, y cuando también son mamás solteras, que también tienen que trabajar, y ojalá que en el trabajo también les puedan ayudar con este tipo de cosas, ¿verdad? Porque es toda una situación, no solamente es la enfermedad y lo devastador que es esto, sino también todo lo que involucra a una familia, una situación de esas. Es que realmente es todo un tema, porque hasta incluso hay casas de hogares donde están todos los papás, ahí conviven, ahí comen, ahí les ayudan, pero es muy duro, es muy difícil. Sí, yo creo que en cualquier momento que nosotros podamos ser solidarios con personas que están pasando por situaciones así. Y bueno, hoy conmemoramos este día, pero hay un montón de otras situaciones de salud que papás están luchando, que como dice Jess, están balanceando un montón de aspectos de su familia, de su vida, incluso sus matrimonios se ven tocados, ¿verdad? Porque es mucha tensión, es mucho estrés, es temor, es incertidumbre. Entonces, bueno, yo creo que para empezar la oración siempre, y además, bueno, recurso económico, voluntariado, tal vez, no sé si acercándose a alguna de estas instituciones reciben la ayuda de uno, la ayuda, en el espacio de tiempo que se pueda, el fin de semana, lo que sea, sea el que sea el campo en el que usted se desarrolle, podría ser que su trabajo sea requerido. Entonces creo que siempre es bonito cuando está en nuestras manos poder apoyar, y es que los niños, a mí me parte el corazón, o sea, cualquier persona que esté con quebranto de salud es digna de ayuda, ¿verdad? Pero es que los niños le parte a uno el alma, en serio. Entonces, bueno, hoy que conmemoramos este día, que reflexionemos un poquitito de esto y que pongamos nuestro grano de arena o muchos granos de arena. Y no está de más mandar un abrazo solidario a todas las mamás que hoy están pasando por esta situación de parte de nosotras. Total. Un abrazo muy solidario, y también dentro de nuestras oraciones, porque somos mujeres de fe, están ustedes por la salud de sus hijos. Entonces, bueno, tenemos que irnos a un corte. Vamos a un corte y volvemos ya, con yoga facial. Yoga facial que se las trae, yo quiero ver. Nosotras acá en Opa Hogar por Gente Opa. Hoy tenemos una invitada muy especial, y ella es Priscila Arango, esteticista y terapeuta holística. Bienvenida a la casa de Opa Hogar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y de estar acá y compartir el conocimiento que tengo acerca de yoga facial. Sí, porque el yoga facial, bueno, yo hasta sí lo había escuchado, pero no le había prestado tanta atención. Y ahora que lo trae, digo yo, mira, el yoga facial, qué interesante. Y yo como, ¿verdad? Ahora anda por todos lados, sí. Digamos que, hay mucho yoga facial en lo que es en cabina, ¿verdad? Y ahora se está trabajando mucho en casa. Claro. El yoga facial, digamos, trae lo que es masaje, ¿verdad? Facial, ejercicios también, todo lo que es relajación y bienestar. Sí. Bueno, lo estoy escuchando y lo voy viendo bien. Vamos a ir viendo, porque nuestra modelo favorita... ¡Ay! Tenemos una nota primero, ¿verdad? Bueno, entonces primero nos vamos a ir a ver la nota, ¿te parece? Perfecto. Bye.
dice que los masajes faciales son una forma efectiva para tensar la piel, para reducir las líneas de expresión y también quitar esas arrugas no deseadas. Eso significa, amigas, que este método, que se ha vuelto viral en los últimos meses en redes sociales, podría ser la solución para tener un rostro tonificado, pero ¿realmente funcionan? Definitivamente eso es innovar en estética, porque bueno, es que la estética es esto, la estética cada vez más va innovando, la estética de hace 10 años atrás no es exactamente lo mismo de hoy, y dentro de esos cambios vemos este tipo de ya no son aquella aparatología que se usaba para hacer todo este tipo de cosas, sino que ya también tenemos otros instrumentos que vienen entrando. Sí, y la gente está más curiosa porque está tratando de buscar terapias alternativas, ¿verdad? No solo inyectables, que también todo bien, pero la gente está buscando también ese espacio de conexión con uno mismo, de amor propio, de chinearse, de quererse, de darse esos 5 o 10 minutos diarios, y qué mejor que dárselo a la carita, al cuello y al escote de uno, ¿verdad? Claro. Y activar todos esos músculos. Y mientras que nuestra modelo favorita se termina de desmaquillar. Hoy nadie me invite a cenar porque ya me desmaquillé. Justo hoy ahora me dice, hoy que yo te iba a llevar. Sí, pero bueno. Tuvieron todo San Valentín. Sí, 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 pero te ves espectacular, Kat. Ya no tengo nada. Te ves linda. No, estás perfecta. Te ves linda. No me, pero entonces, no me Katita va a ser hoy nuestra modelo. Sí, yo también me quisiera. Ey, había un reto. ¿Se acuerda que había un reto de maquillarnos? Sí, pero no. Ya lo cumplí, Gastón. Ya lo cumplió. Yo check. Joana se nos fue solo por no hacer el reto. Sí. Eso fue. Sí. Bueno, entonces, bueno. ¿Qué es el yoga facial? Mira, el yoga facial son ejercicios, masaje, puntos de acupuntura, relajación y bienestar. El yoga facial viene también como un tipo de terapia a donde nos vamos a enfocar mucho en la postura del cuerpo. Es súper importante que cuando vamos a empezar a hacer yoga facial, ojalá tener un espejo enfrente. Estoy hablando del yoga facial ya que es de casa, ¿verdad? Cabina. Sí. En casa vamos a buscar un espejo, ojalá podamos estar sentadas, los pies siempre planos al piso. Ajá. Y imaginarnos como un hilo que viene del centro del ombligo hasta la coronilla. Ajá, y que nos jala para arriba. Exactamente. Exacto. Y tratar de mantener esa postura, porque normalmente, digamos, acumulamos mucha tensión. Ajá. Y ahora que vamos a hacer los ejercicios, van a notar que de repente uno empieza a ser así o estar así. Entonces, volver, digamos, a tener la conciencia, respirar profundo y volver, digamos, a la postura correcta. Muchas cosas que enseña el yoga facial es que la mala postura del día al día causa retención de líquidos en la barbilla. Sí, eso es cierto. Exacto. También dolor de cuello, todas estas tensiones. Si es en la cara, ¿qué importa cómo esté sentada o cómo esté parada? Las arrugas de aquí, en el teléfono, cuando ustedes están así. Es eso. Entonces hay que volver a acordarse y volver, ¿verdad?, a poner la posición correcta. Ok. Entonces normalmente cuando iniciamos en casa, tratamos, digamos, de hacer unas respiraciones profundas. Yo normalmente como unas 3 y durante. ¿Y exhalo por la boca? Por la nariz. Sí. Bueno, vamos a comenzar ya a hacer el ejercicio. Iniciemos, sí. Digamos, normalmente yo uso aromaterapia, ¿verdad? Me froto las manos. Te voy a poner una gotita para empezar y relajarnos. ¿Qué es eso? Lavanda. Lavanda de doTERRA. Mi favorita. ¿Verdad? Entonces iniciamos, hacemos una respiración, esta lavanda no hay ningún problema de que toque el cutis, es más bien buenísima. Respire, Kata. Estoy respirando, güey. No le está haciendo igual. Usted dijo por la postura, nariz. Sí. Piensa en la tierra, que el hilo le jale de atrás para arriba. Exacto, hacia arriba. De atrás para arriba. O sea, el hilo le jala, usted tiene que sentir que le jaló. Si no, no. ¿Está jalando, vea? Sí, sienta. Me siento, sí siento. El hilo. ¿El y hilo? Le hace así, clic, clic. Sí. Es que tiene que sentirlo, si no. Sería no me ya, bueno, más? Ahora continuamos. Normalmente se pone uno el tónico, ¿verdad? Sí. Y lo restregas con tus palmas de las manos, así. Es eso, ese es el que hacemos. Obvio.
es, perdón, ese es óleo, es. No, este es el tónico. Ya nos vamos a poner y vamos a hacer palpeteos en el cuello, en las mandíbulas. Que no, no se nos olvide, que no se nos olvide respirar, ¿verdad? En la frente. Nunca sí. Y estimulamos los ganglios linfáticos, esta parte. Ay, hay un tapping, ¿verdad? Usted vio ese tapping. Tapping también es otra técnica, digamos, para soltar emociones y dolores, tensiones también. Pero es como un tipo de tapping también. Si me pongo a llorar, ¿qué hace? ¿Qué hace usted si me pongo a llorar porque me tapeo las emociones? ¿Está bien? No me va a molestar. ¿No? Ya la quiero ver. No. Mira, y ahí lo que hacemos es activar la circulación de primeras y tocamos, digamos, ganglios, ¿verdad? Para que se nos abra aquí abajo, atrás de las orejitas, aquí, abajo de la clavícula. Vamos también a estimular acá y en las sienes, ¿verdad? Después lo que vamos a hacer es vamos el aceite, serum, óleo que usen en la casa, indiferentemente. A mí me encanta, digamos, este óleo y también hay uno natural ahí. Pongámonos este vitamina, uy, sé que es una delicia. Ay, qué bien que se ve ese. Y lo vamos a aplicar por toda la cara y el cuello. ¿Ok? Para abajo, ¿cómo y aquí, son las direcciones? Aquí para arriba y esta parte para abajo. Pero ahora lo importante es que apliquemos en toda la cara, dirección siempre hacia arriba, ¿verdad? Sí, qué importante es que la gente, bueno, vamos a ver, porque esto es para todo el mundo, el que quiera hacerlo, pero que sepan los movimientos que tenemos que hacer de faciales, porque siempre hacemos para abajo y lo que estamos tratando es de tonificar y de subir el rostro, no de bajarlo. Y drenar. Tenemos que ir para arriba y drenar hacia los ganglios. Pero, entonces es importante los movimientos. Oíme, ¿y en los ojos también? Alrededor sí, de los ya, ojos. Ya ahora tenemos. No, ahora... pero, perdón. Ese óleo no sería recomendable ponerlo en el control. Mira, aquí abajito. Ajá. Aquí abajito no va a pasar nada. Ok. Huele, Eli. Sí. Empezamos con los movimientos. ¡Démosle! ¡Démosle! Bueno, vamos a empezar con... ¡Suélteme el toro! No, Cata, ya pasaron los toros. Sí. Yo quiero. Con el dedo índice, vamos a iniciar y vamos a hacer en la parte de abajito, aquí, hacia afuera. Después vamos a estimular... Aquí, vamos a hacer dos movimientos de cada uno para que nos dé chance de enseñarle bastantes. Punte, punte, grave, grave. ¿Verdad? Aquí, en el índice, encimita de la ceja. Ajá, y después arribita. Aquí estamos ya activando todo lo que es la circulación y mover, el drenaje. Después de ese ya hicimos dos. Ahora vamos a pasar una manita acá y la otra con toda la mano. Vamos con a hacer un poquito movimientos. De fuerza. Si quiere, podemos usar un poquitito de fuerza. Exacto. Hay gente que tiene piel más sensible y prefiere más suavecito. Después vamos a hacer alternativos con el índice. Igual, este movimiento. ¿Verdad? Después vamos a hacer, Cata, un ganchito con el índice y vamos a mover así. ¿Con qué parte? ¿Con este, esta? Con esta parte del dedo. ¿Con este? Sí, correcto. Y vamos de abajo hacia arriba. Entonces, eso va a activar la circulación de esta parte, también la parte muscular. La cara tiene más de 50 músculos y hay músculos internos también. Entonces, eso empieza a estimular todo. ¿Y esto qué? ¿Toda esta rutina, digamos, como cuántas de cada uno y cada cuánto como lo cinco, hago? Más o menos, ¿verdad? ¿Y cada cuánto? Y todos los días, pero hay gente que con lo mínimo que empiece, con que empiece 2 minutos al día y escoja un ejercicio, 5 ejercicios, está perfecto. Okay. La idea es empezar a hacer la constancia. Okay. Ahora vamos a hacer de adentro hacia afuera, de centro hacia afuera, ¿verdad? Con los nudillos, con esa parte. Eso tú vas a empezar a sentir más fuerte. Ahora vamos a continuar con las cejas, un poquitito, vamos a pellizcar el entrecejo, ¿verdad? Las líneas estas que se hacen y vamos a continuar alrededor de la ceja. Ahí vamos a ir moviendo todo, eso hace un efecto lifting. Yo me acuerdo de esto, porque digamos, los pasos que he estado viendo hasta ahora es como el masaje facial que siempre he estado en cabina. Sí, ¿Dónde llega la parte del yoga facial? Del yoga. Bueno, que vamos a trabajar, si quieren, un poquitito, digamos, para trabajar los músculos del orbicular de los ojos. Normalmente podemos poner aquí los dedos en esta posición, como una C, más arriba, y vas a bajar así, ¿verdad? Va a quedar estos deditos en la nariz y esta aquí, y vamos a hacer como que estuviéramos viendo hacia largo y después los abrís grandes los ojos.
trata de mantener la, que está sosteniendo el músculo frontal de la frente. Uy. Entonces, cerramos los ojos así y abrimos grandes. Más o menos así, así empezamos a trabajar el orbicular del ojo para que la gente en casa, para que la gente en casa lo vea. Vea. Cata, sí. Tiene que colaborar. Por lo la gente quiere ver. La gente quiere ver. Entonces, ¿qué? De aquí y lo bajo chiquitito. Y así es como que estuvieras viendo el lado y abrís los ojos grandes. Exacto. Y eso va a trabajar. Así hace cuando ve los chicharrones. Sí. Ajá. Hay muchos ejercicios así que lo que trabajan es el orbicular del ojo, que la idea es trabajar esos músculos. ¿Cuántas veces? 5. Ahora pasemos al otro, Cata. ¿Cuál es? Bueno, podemos hacer masaje, que este es otro masaje. ¿Verdad? Este es otro de masaje que aquí estimula. ¿Dónde va? Está arriba en la de la ceja y abajo del ojito. Sí. Ay, yo tengo una duda. Cuando uno se pone la crema al contorno de ojos, ¿cómo se la pone? ¿En qué dirección? Ahí, mira, está la dirección de aquí, de afuera hacia adentro, y le das la vueltita. ¿Verdad? Esta es una, también otra que es muy buena y recomendada. Te pones puntitos alrededor y haces tapping. Ajá. Para ayudar a penetrar ese producto. Entonces, tú haces todo alrededor. Esa es como la mejor forma, la que a mí más me gusta. Sí, pero está bien aclarar que el contorno no puede tocar aquí el para músculo. Para que no enchilarse. No tanto, bueno, sí, pero es que provoca alergias, irrita y puede afectar la visión. ¿Cuál es eso? ¿Qué no puede tocar? Aquí como se quita las pestañas. Este musculito que tenemos acá, el contorno no debería tocarlo. El contorno debería ir marcado aquí en esta línea, en el pómulo. ¿Y qué se pone uno ahí arriba? Nada. Nada. Ah. Pero esta partecita aquí, como en esta linecita, y aquí podemos sí, ir drenando. Sí, hay una linecita que va haciendo ella, vea que le puede, exacto. Aquí. Ahí. ¿Ves? Aquí, hacia abajo. Aquí ya mi cara yo está un poco rojo porque estoy con el masaje, activé la circulación, ¿verdad? Sí, correcto. Y estoy haciendo un masaje más fuerte. Bueno, otro movimiento que es de ejercicio de yoga facial, no es masaje, es ponemos un ojo aquí adentro y el otro dedito aquí afuera, el índice. Y vamos a hacer abrir la boca y vamos a volver a ver hacia arriba. Y ese ejercicio se mantiene durante 10 segundos. Yo estoy oyendo las carcajadas allá abajo. No. ¿Se están riendo de mí, chiquillos? No. Y hay que tratar de no mover mucho la frente. Ay, señor. Por las arrugas. Sí. ¿Y esto aplica para todas las personas o hay restricción? Mira, eso lo puede hacer cualquier persona. Lo que, digamos, la restricción sería el tipo de aceite que puedo utilizar, porque hay gente que tiene, digamos, o también rosácea, acné. Exacto, que tiene que tener, ver el grado de sensibilidad que tiene la piel. Pero en realidad, a partir de los 18 años, uno preventivo, puede empezar a realizar estos ejercicios para que llegue más nutrición a los tejidos, para el drenaje linfático, para que llegue más sangre, más fresca, para que también, digamos, mover toda esa linfa, porque hay gente que a veces cree que es grasa y no, y lo que es un montón de toxinas y de líquido en la cara, incluyendo lo que es la barbilla, porque, digamos, el yoga facial, la mentira que eso es una mentira, uno no puede deshacer la grasa, que uno lo que empieza es entrenar el músculo para que haya tonificación y haya fortaleza en ese músculo, porque lo que sucede con el tiempo es que el músculo se debilita y se empieza a caer. Con el masaje facial activas, fortaleces y tonificas, y eso entonces te va a empezar a dar una mirada más fresca, más revitalizada. Eso es más que todo lo que hace el yoga facial. Así es, y vean lo importante, es que cuando decimos que el rostro, creemos que es esta parte, no. A mí siempre me enseñaron, el rostro comienza desde aquí y termina aquí. Está aquí en el escote. Uh-huh. En el escote. Todo es su rostro, es decir, aquí necesita hidratación, humectación, o sea, todas las cosas que nos ponemos acá deberíamos de colocarlas acá, el bloqueador deberíamos de colocarlo acá, porque esto es piel de rostro, esto es piel de rostro. Ajá, y no les digo, porque me van a regañar, ¿de dónde la piel de los labios? Sí. También hay que cuidársela. No, pero sobre todo el cuello, porque el cuello es donde, y las manos donde se empiezan a ver más rápido los signos de envejecimiento. Y es una piel muy delgadita, que ahora les voy a enseñar un par de ejercicios, porque lo que hace uno es el platismo, el músculo de aquí, trabajarlo, tonificarlo para que se adhiera a la piel y también estimula lo que es el colágeno y la elastina. Bueno, pero vamos, seamos más concretos. Por ejemplo, para la papada, ¿qué se puede hacer? Para la papada, bueno, está este movimiento. Bueno, eso trabaja la mandíbula y también la papada, ¿verdad? Así es como un gancho, ¿verdad? Así. Ajá. Y va este dedito aquí, sí. ¿Cuántas veces?
como unas 10. 10 veces. Diez toda veces. La noche, señora. 10 veces. Para allá y para acá. Así. Exacto. Después, okay. Con el dedo gordo. Sacando esa cara. Esa es otra, usted. Estás radiante. ¿Cómo es? Con el dedito gordo de centro hacia atrás de las orejas. Vamos a hacer este movimiento. Y como el arrite que le contamos ayer, pero manual. Y después vamos metiéndonos más al centro, moviendo. Aquí lo que estamos haciendo es drenar. Este es masaje de yoga facial. Ahora vamos a continuar con ejercicio de yoga facial. Ajá. Esos son muy simpáticos. Normalmente uno agarra aquí, ¿verdad? Y volvés a ver hacia arriba. Y subís el mentón. Ajá, y normalmente se queda uno 10 segundos. Estoy viendo, ¿verdad? ¿Cómo son? Sí. Lo que hay que hacer para poder comer. Ustedes se burlan de mí. Pero sentís la tensión en el, en sí, el, en el cuello. Sí. Y ahora sacamos la lengua hacia la nariz, así. Ah, no, eso yo no lo voy a hacer. Ajá, bueno, ese es otra. Ya me está molestando. Cata. Cata, por favor. Eso, sí. No, pero aquí, hacia arriba, así. Véala ella. Se va a sentir toda la papada y el cuello. Vea que se le está saliendo el hilo de abajo, se le está saliendo por la lengua. ¡El hilo! ¿Sí? Ay, no. Ay, perdón. Ahora, mira, no, tranquila, tranquila. Mira, ahora. O sea, para ponernos serios, después de ahí, el hilo, ¿verdad? Ahora, hacia el lado derecho. Y vas a subir y uno sube la lengua hacia el paladar, hacia arriba y hacia abajo, con la boca cerrada. Sí. Súbala. Por 10 segundos y vas a ver el movimiento que hay. Eso tonifica el cuello. Qué bárbaro, chiquillos, qué bullying. Yo que me pongo bullying, si a mí me gusta. Que sean estás felices. Quedando como nueva. Por mí, que sean felices. Estás quedando aunque como sea nueva. Costa mía. Estás quedando así como los nueva. Amo. Y normalmente uno eso lo hace también con un ángulo de 45. ¿Y qué está haciendo? ¿Tragando? Ah, ok, la toca y la suelta. Sí, subís y bajas el paladar. Pero entonces, sí se le ve aquí donde se le pega el músculo. Eso se trabaja muchísimo el músculo del cuello y esto también para la papada, este ejercicio. Sí. Este, totalmente. Y hay otro muy interesante que yo decía, cuando yo lo aprendí y me lo enseñaron, yo decía, o sea, no entiendo. Se ponen estos deditos aquí así y estripas hacia el río. Y después jalas hasta abajo y pones esta mano aquí así. Como haces presión hacia abajo y hacia arriba. Yo les voy a contar algo. Ya y lo dejas, pero cuenta. Lo sentís, el músculo ahí. ¡Claro que lo siento! Ya yo me estoy dando cuenta de algo. Ya. Yo me estoy dando cuenta de algo. Esto no es nuevo. De esto es, que esto es cabina, solo se lo llevaron a la casa. Yo creo que está en tendencia. Está en tendencia y se ha llevado, pero es muy interesante porque realmente si vos te pones a hacer todos estos ejercicios en casa y haces una constancia, realmente estás trabajando los músculos de la cara. Porque esto lo hace uno cuando va a donde la esteticista, a la cabina, a hacer su terapia y sus tratamientos. Pero ahora creo que lo están mandando a la casa. La diferencia de los otros es que hay un ejercicio muscular, ¿verdad? En cabina se trabaja mucho, se estimula, se masaje el músculo, pero acá vos cuando los haces estás sintiendo la fuerza. Que ahí es donde entra que sea el yoga. Sí, a donde entra, claro. Digamos. Uh-huh. Cuando se va hacia el músculo y no solo, claro. Me imagino que la piel. Claro. La otra parte que entra el yoga es la parte, digamos, de respiración, de estar en contacto con vos misma, de darte ese amor propio, ese espacio. Sí. También, digamos, uno cuando lo está practicando solo en casa, uno empieza a hacer agradecimiento de mis ojos que tengo, mi nariz, mi boca. Sí, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sí, eso es lo más importante del yoga facial, repítalo, para que lo puedan escribir en Facebook. ¿Verdad? Sí. El contacto con uno mismo y el amor propio. El último ejercicio, sí, después el seguimos último, con ah, ok, porque yo estoy ansiosa con esos aparatitos que quería enseñar uno de mejillas. ¿Qué cata qué? Es que yo quiero, para que sea útil para la gente, así como les explico, esto es para la papada, digamos, para los ojos, si hay cosas para arrugas, si hay cosas para los cachetes caídos, con la gente que el arco es eso genial. Que nos debe unos tres para cada cosa, aunque sea rapidito, y que las señoras apunten y ya le pongan en la noche. Ok, número uno, les voy a enseñar rápido, para la frente sería, digamos, moves aquí así, subís. Ajá, como la peluca. ¿Verdad? Ajá, como la peluca, ahí estás, y después hacia los lados. Vamos a hacer uno de cada uno para que nos dé chance.
Ajá. Después, para los ojos, ajá, ¿verdad? Está el que hicimos aquí, el orbicular de los ojos, aquí abajo, ¿verdad? Y haces ojitos chiquititos y abrís. Ajá. Chiquititos, como al cielo largo, y abrís. Ajá. Chicharrón. ¿Verdad? Chicharrón. Ese tengo es hambre, chicharrón. Tengo hambre, chicharrón. Hay otro que es muy interesante, que uno se pone las manos aquí, o sea, como que el músculo queda quietito y va haciendo la hora del reloj con los ojos. Entonces, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y después se hace al revés y se está trabajando todo lo que es yo ahí el me fui orbicular. Me desmayé del vértigo. Del vértigo. Es okay. Para los ojos, mejillas, sí. Entonces podemos practicar uno que es, hacemos una sonrisa, ¿verdad? Y vamos a subirlo así. Y para evitar la línea de expresión, vamos a poner estos dos deditos aquí, vamos a subir. De ahí en adelante va a sonreír así. Pero tenés que hacer la sonrisa, ¿verdad? Cerrar la boca. Qué buena forma para uh-huh. sonreír de hoy en adelante. ¿Y esto qué? Lo abro. Las mejillas se siente. Uh-huh. Ay, qué bien. ¿Ves? Otro para así les voy a sonreír a ustedes que están abajo burlándose. Sí. Mañana va a llegar. Para el orbicular de la boca y también mejillas, está uno. Llenamos el cachete de aire, los dos, uh-huh. y ponemos estos tres deditos acá. Ese es el kiko, se llama el kikazo. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Fue bueno ese. ¿Ese para qué es? ¿Para estas rayas? Para las mejillas. Uh-huh. Y también va a activar uh-huh. la circulación. Uh-huh. Se va a poner rojo. No, y estar inflando los cachetes, sentís trabajando el músculo. Cansa. También. Sí. Este yo también. Yo estoy cansándome aquí. Es como si estuviera entrenando CrossFit. No, Cata, y verás cómo se te va viendo la cara. Es que yo ya está levantada, ya se levantó. Yo voy viendo la diferencia, pero así increíble. Abismal. No, sí. Pero bueno, eso es una buena pregunta. ¿En cuánto tiempo alguien puede ver resultados? Dicen que a los 7 días, y la verdad te voy a dar esta, uno ve, pero hay que ser constante y todos los días. Yo sé que usted va a ir, pero como es tan disciplinada. ¿Cuándo es para arriba y cuándo es para abajo? Mira, para abajo es acá, en estas ambas partes, ajá. y para arriba. En el centro. Oh, señora, uh-huh. abajo, a los lados, para abajo. Abajo. Mira, para adentro, y aquí, arriba, centro para arriba. ¿Cuántos? Okay, toda la noche, ¿cómo? ¿Verdad? Sí, como unas 10 veces. Sí, como 10 minutos, pero como digo, lo más importante es también sacar ese espacio para uno mismo, ¿verdad? Porque yoga es alma, cuerpo, espíritu y la corazón parte y el hilo. Y la postura, ¿verdad? Que no nos olvidemos de la postura. La postura sin tacones. Mira, la otra para el orbicular de la boca y el arco nasogenial es este movimiento. Es un círculo grande y pequeño. Uh-huh. Tapando los dientes. Pero lo estoy haciendo bien. ¿Ves? Otro también es. Uy, uno hace... después de reseñar, va a estar lleno de arruguillas aquí y yo. Por haber hecho mis yogas fácil. Sí, eso es cierto. Tapar los dientes así. Parece un ombliguillo. A ver. Como viejita. Y sube y baja. Ese es otro movimiento. También de ejercicio de yoga facial, ¿verdad? No de masaje. Y el último, ajá. del orbicular de la boca, es así, pero alrededor de los labios. Uh-huh. Es difícil. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Ese es otro que también estimula el músculo que estás trabajando. Eso trabaja otros músculos que normalmente no se trabajan, se debilitan y por eso se empieza a ver caída, digamos, las mejillas, ajá. Y también hay estos ejercicios ayudan a liberar tensión que está acumulada en la cara. Entonces, digamos, todos los ejercicios, no solo en la parte estética, sino en la parte de liberar tensión, nos va a ayudar y nos va a relajar. Es un tiempo de conexión, de amor propio. Sí, sí, sí. Y para la gente que va a ser constante, le va a ayudar. Y la gente que no le gusta andar haciéndose botox o cosas. Vamos a usar. Continuamos con esto. Sí,
Pero antes, esta es la cuenta que van a regalar. ¿Nos vamos a ir a un corte primero vamos a terminar aquí y luego nos vamos al corte? Okay. Esta es la guaya, ¿esto qué se usa para esto? Sí, ya te voy a ir enseñando. Vean, chiquillas, este es el obsequio que nos trajo Priscila. Tienen que irse al post de Facebook que dice que tiene la foto de la guaya y dice qué es lo más importante del yoga facial. Uh-huh. La conexión con nosotros mismos, el amor propio, la gratitud, o sea, más bien como el tema de ese ratito, no tanto lo que hacemos en el rostro, sino lo que hace en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ¿verdad? Exactamente, y ser agradecidos que estamos envejeciendo, tenemos más años, todo ¿verdad? Bien. Con la vida, gracias todo a Dios bien. Está envejeciendo, pues si no ya, vea, quiere decir enseñémosle que a la gente cómo se usa la guaya. No, porque, bueno, sí, rápido, pero el obsequio tiene incluido un cursito con Pri de cómo se usa personalizado. Ay, entonces la persona que se lo gane ahí se pone de acuerdo, se conecta online, ¿verdad? Okay. ¿Puede ser? Sí, entonces podemos hacer el del coping. Entonces primero tenemos que irnos a un corte y volvemos con esto. Ok, démosle, vamos a un corte. Ok, perfecto. Continuamos acá con este yoga facial, pero yo creo que aquí hay un mensaje de fondo, Cata, que ya usted lo dijo y hay que volverlo a repetir. Sí. Ese tiempito que podemos sacar para nosotras mismas con todos esos instrumentos o con lo que tengamos ahí al alcance, ese momento de nosotras para decirnos cuánto amor propio tenemos por nosotras mismas, para pensar en eso, para pensar cómo son nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, y nuestra sonrisa. Exacto, hasta incluso poder sonreír al espejo y disfrutar de esa sonrisa nosotras mismas. Hay muchas cosas que se pueden hacer y esto me encanta. A mí me encanta esto porque ahora que estábamos viendo los instrumentos que nos vas a enseñar. Sí, correcto. Cortis, antes. Uh-huh. Chicas, no contesten en esta transmisión de Facebook, ¿ok? No en los comentarios del programa, sino váyanse a buscar el post que tiene el Jade y el guacha de Jade y que tiene la pregunta y ahí contestan, ¿ok? Porque de ahí es donde automáticamente se cogen los comentarios para hacer el sorteo. Ya, eso era. Mira, las que también, para hacer una nota, para las personas que, digamos, o las que utilizan inyectables y todo eso, está perfectamente usar, digamos, todas esas técnicas, pero ojalá esperarse unas 3 semanas después de haberse hecho la aplicación o preguntarle al médico. Perdona. Digamos, botox, rellenos. No, está bien. Usted se hace las dos cosas. Sí, pero ahí lo importante es que el médico esté enterado. Claro, ¿verdad? Totalmente. Porque ahí sí ya es un tema médico. Entonces, si estamos viendo temas con el doctor de rellenos, botox, todas estas cosas, si queremos hacer esto, hay que consultarle al médico. Exacto, primero. Y que él sea el que nos dé el consentimiento para poder hacerlo. Okay. Exacto. Y las semanas que le diga el doctor que se puede hacer, pero siempre para que tenga el conocimiento que si lo van a empezar a realizar, mejor averiguar cuándo es el momento prudente. Okay. Digamos, para esta yoga facial también utilizamos otros instrumentos, que está el guasha, ¿verdad? Uh-huh. También está el coping. ¿Qué sea? Yo quiero saber qué es eso, yo quiero hacerme. Mira, este guasha es de rosa quartz, que el rosa quartz, para los que les encanta lo de los cristales. ¿Lo pueden mostrar? Ajá. Es la piedra del amor. ¿El cuarzo rosa? Sí, el cuarzo rosa. ¿Y el jade? El jade es del equilibrio, del balance, ¿verdad? Esa es más de parte holística. Después está el coping, que lo que hace el coping es succionar. Este es más de cabina, este es más como para tener en la casa porque es menos... Catita, que lo muestre. Sí. Este azulito, ¿qué es lo que va a hacer? Este lo que va a hacer es succiona. Pero, a ver, primero que la gente, si tienen en la casa y lo van a usar, que lo prueben en la mano y vayan midiendo la succión y qué tipo de piel tienen, porque hay personas que le pueden reventar vasitos capilares, tienen la piel muy sensible. Entonces yo siempre recomiendo, primero es mejor en cabina y si lo van a utilizar en casa, que lo hagan con cuidado. Y hay diferentes diámetros, porque este es más chiquitito. Sí, ese es para el contorno de ojos, por ejemplo. Estos ya son para partes más grandes que, digamos, la frente y uno empieza, digamos, a mover. ¿Pero qué decís? Que esto mejor en cabina, que se esperen a que se lo saquen. Sí, esto es mejor en cabina, pero se puede realizar en casa, pero ojalá mejor capacitarse y ver qué, digamos, tipo de piel
Igual ahora no está muy estar, en tendencia. Sí, y no puede estar la piel del rostro seca. No. Porque va a ocasionar lesión. Eso tiene que ser con Sí, jala un montón. Sí, y si llega alguien y se deja eso pellizcado ahí, lo que se le va a hacer es un morete. Entonces, sí hay que saber bien cómo utilizar la técnica. También pueden resultar con moretes al final. Sí. Y no, nadie quiere eso. Entonces, eso es como un... ¿Y, sí? ¿Y cómo se usa esto? Eso, exacto. Es que eso se hace en cabina. ¿Ves? Se pone el aceite que se va a utilizar para trabajar, el vehículo conductor, que le llamamos en este caso. Y vamos a agarrar eso y vamos a succionar, pero lo vamos a manejar por todo el rostro. Hay que agarrarse el rostro acá, porque hay gente que tiene mucha flacidez y puede ser alguien le quede toda la piel ahí, entonces es mejor con más supervisión, pero de ahí ahora hay mucha gente que para eso necesita lubricar con un aceite especial para rostro. Para no, que es delicioso, pero hay que saber usarlo bien y un buen lubricante, digamos, pero en casa, digamos, que se pueda aprender y que no tiene el guasha. Y están estos otros que son unos mushrooms, que son unos hongos, que digamos, después de aplicarnos el serum en la casa, antes de acostarnos a dormir, queremos observar el día, son fríos, los podemos meter al congelador y entonces podemos hacer como un tipo de drenaje. Uy, son fríos porque así son. Porque así son, porque son rose quartz, es un cristal, se llama rose quartz. Y así son una delicia. ¿Y qué hago? Mira, de abajo hacia arriba. Sí, mira, sí, pero también con algo. Pero me tengo que sostener este lado, digamos. Si vos querés, para ser más profundo, puedes sostenerte y vas subiendo, así, ¿verdad? Sí lo puedes usar en la casa, pero siempre, Cata, utilizando un serum y bastante para que deslice, porque si no... Y después que yo me dejo el serum y me voy a dormir. Se va a dormir. Sí, me lo dejo ahí, no me lo quito. No se lo quita. No, porque el serum se va, incluso se va a absorber. ¿Y cómo se usa la guasha? Yo quiero saber, así como rapidito. Rapidito, ve. La guasha tiene diferentes, digamos, direcciones, más que todo. Siempre es de abajo hacia arriba, la dirección hacia arriba. Entonces, digamos, esta es la mandíbula. Vamos a aplicar aquí así. Con la parte larga arriba. La parte larga arriba, sí. Y vas a sostener acá en la barbilla. Esa es buenísima, yo doy fe de eso. ¿Ves? Yo siento como mucho, como así, como... ¿Eso es normal o soy...? No, se siente la tensión del músculo, por eso si sentís como... Mira, después Cata, con esta parte, vamos igual a sostener. Y puedes hacer así un wiggle, con un movimiento para estimular los ganglios linfáticos. Después podemos volver y hacer aquí así, despacito, porque ya estamos en el contorno de los ojos. ¿Verdad? Hay gente que tiene más flacidez, hay gente que menos, pero siempre es bueno, digamos, sostener la piel de este lado. El guasha también es frío y es muy rico, es un cristal muy rico. Esta parte la podemos también suavecito, así, abajito de las cejas. Así. Exacto, y hacia las sienes, exacto. Y lo wiguleo. Y lo wiguleo ahí en las sienes, aquí. Eso también se puede hacer con las manos, ¿verdad? Con los dedos. Mira, eso también se puede hacer con los dedos. La guasha es lo que es rico. ¿Por qué es bueno hacerle así al final? Para estimular los ganglios. Otra cosa importante que yo he visto mucho en videos y que está incorrecto, que la gente pone la guasha así y tira así. Y eso está incorrecto, porque está haciendo mucha presión. Tiene que ser siempre en una posición como de 45, más bajito grados. Como acostadito, más bien. Sí, como acostadito, nunca así. Okay. Tiene que ser más acostadito. Y ahí tal vez tengo una pregunta, ¿qué pasa si se hace mal el ejercicio? Y no estás estimulando, digamos, el músculo en la dirección correcta, sí. ¿Verdad? Pero, o sea, ¿hay un daño que podría haber o no? Moretones. No funciona. De, si la gente se hace durísimo, como moretones. Te expliqué, con esta dirección y empiezas a hacer hematomas. O rentas pasitos capilares, sí. ¿Verdad? Entonces, la idea es drenar, estimular la nutrición, oxigenar los tejidos, sacar todos los beneficios. Entonces, siempre es bueno estar asesorado. Ahora hay muchos videos que dicen que hay gente que no las... Para el bruxismo podemos trabajar aquí. Sí, porque eso libera tensión, tiene mucho sentido. Y hay puntos de acupuntura, que bueno, que no es con la guasha, que uno puede empezar a tocar aquí para liberar tensión para el bruxismo. Ay, como que duele. Sí, ahí duele. Porque estás tensa. Mira, para terminar en la frente con... Tensa, usted me tensa, Yesenia. Yo he estado callada. Para la frente, Cata, este también podemos aquí, hacia arriba, ¿verdad?
Así, siempre me agarro. Recuerden siempre poner un aceite o un serum para hacer todo. Y ahí se ve la circulación como, ¿verdad? Y esa circulación es lastimar. Sí, es toda la nutrición, oxigenación, la activación de sangre nueva que está llegando a nuestros tejidos. Y de la mitad para allá, vamos a aplicar. ¿Verdad? Y si hay un acné muy pronunciado, si hay una, si están padeciendo de un cuadro de acné o de rosácea, tienen que consultar con el dermatólogo. Sí, yo por el aceite. No, okay. No por los ejercicios, por todo, por el tal. Yo no lo recomiendo porque puede haber un pase de bacterias por toda la cara, entonces puede haber un, ¿verdad? Pero es importante ponerse peor el acné con el dermatólogo porque no vamos a ver, sería difícil como decir qué tipo de acné. Yo podría pensar que el quístico, esto es imposible, tocar un acné quístico con este tipo de cosas. Pero por eso es importante que le consulten a un dermatólogo. Sí, correcto. Oíme, ¿y ese roller o cómo se llama? Ay, ese roller igual, hace lo mismo que digamos, que los hongos y que la guacha, nada más que ese también podemos trabajar, digamos, lo que es el escote. Siempre es importantísimo ponerse, ese no hace falta ponerse muy oleoso, podemos ponernos nuestra crema de cuello y escote y este igual para acá. Entonces es o el hongo, la guacha o el roller. Ajá. Es uno de los tres. Este es muy rico para cuando andamos como muy inflamados, no queremos invertir mucho tiempo ese día, entonces nos pasamos esto y ayudamos a penetrar el producto mejor. Siempre, digamos, los rollers y todas estas piedras y la estimulación hace que penetre más profundo el producto. Ok. Ya. Terminamos. Más o menos, sí, digamos, con el coping, yo sí prefiero que sea en cabina, entonces mejor no voy a ponerme ahí a hablar mucho. Porque sí, vaya. Sale. Y eso es lo que hace estimular la circulación y el colágeno. En realidad todo eso por la activación de, ¿verdad?, de la circulación, el drenaje linfático, la muscular, ahí tonifica y fortalece los músculos, que también eso es parte del yoga facial y los ejercicios de yoga facial. Pero el que tonifica los músculos es el que uno hace fuerza, sí. No nada más pasarse las chunches por encima. Igual te voy a decir, los masajes ayudan a, digamos, a estimular el colágeno y la elastina y eso también va a ayudar que haya más firmeza. Entonces se va a ver mejor y se están estimulando los músculos que están más profundos. Okay. Entonces también ayuda. Yo tengo un punto ahí y es que nos estaban preguntando, ¿qué pasa si hay personas pues que no pueden conseguir estos aparatos y con qué lo podrían hacer? ¿Conmigo? Me refiero a que están en sus casas, quieren hacer esto mismo, pero no tienen esos aparatos. ¿Cuáles son los instrumentos que podrían utilizar? En mi opinión personal, ¿verdad? Separada de la tuya, pueden irse al río, conseguir piedritas que se parecen como piedra mármol lisas, las pueden curar, las hierven, las curan con aceite y esas piedritas también pueden servir. Esa es mi opinión porque yo lo he hecho, no sé la tuya. Mira, nunca había escuchado eso, entonces así que me abrís las puertas para investigar un poquito más para usar instrumentos caseros, ¿verdad? Así es. Hay piedras de piedras. Hay chiquillas, piedras de piedras. ¿Qué creen? ¿Qué? Sí, yo lo veo como nueva. Ya nos vamos. Jaleas de guayaba. ¿Para dónde vas? ¿A comer? Jaleas de... No. Bueno, gracias. Voy a dormir yo después de esta relajación. Muchas gracias por toda esta información tan linda que nos dio y también por el mensaje que estuvo de fondo, que es amor propio con nosotras mismas. Tiempo con nosotras mismas. Chao. Buenas noches. Chao.